Bienvenido a Buenos Días Cripto, hoy domingo 5 de julio y tenemos impresionantes noticias, entonces no te lo pierdas, míralo hasta el final. Antes de verlo, hazme un favor porque luego te lo olvidas. Ve para abajo, dame un like, por favor, vamos a llegar en este video a por lo menos 100 likes. Yo hago eso todos los días, tú sabes que yo no pido nada a cambio, pero dame like para tener más cobertura, para poder informar más y más gente. Ahorita estoy yo en Holanda, en Ámsterdam, y mira aquí, te muestro un poco, no sé si alcanzas a ver porque la cámara pues no está muy buena, pero creo que sí, aquí se ve Ámsterdam desde un techo de un hotel. Y aquí ves que ya los cafés están abiertos, la gente disfrutando. Pero vamos a entrar inmediatamente ahorita al contenido para tú saber exactamente qué está pasando en el mercado de las criptomonedas. Ok, aquí vemos el mercado. CoinMarketCap, Bitcoin, dominancia todavía 64.3%. Bitcoin en este momento está muy aburrido. La gente se está saliendo del Bitcoin, entrando en los altcoins. ¿Ves? Bitcoin casi no, ningún movimiento, 0.46 bajando, Ethereum 0.46 bajando. Es muy difícil que esas monedas se muevan con esa gran capitalización. Ripple también, todos están bajando ligeramente. Binance Coin subió poco, Crypto.com sí subió bastante, una moneda que también hay que tomar en cuenta. Vamos a ver, a partir de ahora siempre miramos también los DeFi Coins, porque estos sí están preguntando mucho a la gente. Compound subió 14%, imagínate. Maker bajó 3.47. Kyber Network bajó 4.7. OX 2%. Synthetix subió 4.94. Entonces estás viendo. REN salió, bajó 7.38. Perfecto. Entonces, ganadores, perdedores, ganadores, Atrom GB, 96%. Ves que hoy no hay tantas ganancias tan altas. Aquí Idea Chain Coin, 59%, FSBT, 43%, ODEM, 37%, y demás. VeChain también, VeChain, wow, 22%. Es algo importante porque VeChain también es DeFi. Ok, aquí Bitcoin Rhodium. Hay Bitcoin Rhodium. ¿Cuántos Bitcoins hay? Ok. ¿Quién bajó? Akash Coin, 60%. Egoras, 57%. Canadrix, wow, 47%. Ash, sí, aquí no hay nada realmente relevante. Ok, ¿cuáles son nuestras noticias hoy? Cardano, ya es definitivo. Cardano tiene una sociedad y tú puedes en Coinbase custodiar y también hacer el staking, producir más o no producir, pero por tú guardar criptomonedas ADA, Cardano te pagan básicamente. En Coinbase lo puedes hacer. Visa, un gigante, líder de mercado en pagos a través de tarjetas, está contratando desarrolladores de blockchain. Y Kanye West se estipuló por ir a presidente, por las votaciones a presidente. Entonces, sí, estás escuchando bien. Él es íntimo amigo de Donald Trump, pero en comparación, a cambio de Donald Trump, él sí es fanático de Bitcoin. Aquí él escribe el 5 de julio hoy: tenemos que ahorita realizar que una promesa para América, tenemos que confiar en Dios, ¿sí? Tenemos que unirnos nuestra visión y crear un futuro. Yo voy a estipularme, así se dice, voy a ir por la votación del presidente. Entonces aquí dice Elon Musk, you have all my support, yo te apoyo, ¿sí? ¿Ok? Y aquí, mira, él es fanático al Bitcoin, o él es Bitcoiner, decimos aquí el 25 de abril de 2008, dice decentralizar. Entonces,
Muy, muy bueno. Yo dudo mucho que Kanye West va a ser presidente, pero el simple hecho que él va a llamar mucha atención, tener muchos seguidores y es en pro Bitcoin, es muy, muy buena noticia para Bitcoin. Y aquí, mira, desde el año 2016, Visa tiene un proyecto, ¿sí?, para desarrollar blockchain, sistemas descentralizados. Y ahorita está contratando. Si tú eres programador de blockchain, contáctate con Visa o contáctate conmigo. Yo te puedo ahí hacer un contacto. Y créeme que este tema de blockchain, de descentralización, de criptomonedas, de pagos descentralizados, eso va a ser tan grande, hombre. Tú puedes ahorita ganar tanto dinero si tomas una decisión correcta. Hombre, life changing money. Dinero que te cambia la vida, como dice uno de mis mentores. Ok, perfecto. Cardano, un proyecto que me gusta mucho, mucho, mucho. Me gusta toda su trayectoria, me gusta cómo han seguido, cómo se han desarrollado. Es uno de los proyectos que más está desarrollando, si tú lo ves en GitHub. No quiere decir que por eso es bueno, ¿no? Pero te digo, si tú tienes una moneda que es mierda y desarrollas y desarrollas, sigue siendo mierda, ¿no? No tiene nada que ver, pero Cardano es un buen proyecto, tiene una buena visión, tiene un buen base de lo que quiere, un buen problema que va a resolver y aparte está desarrollando constantemente. Entonces, muy, muy, muy interesante. Aquí está sacando un tweet 3 de julio. Sí, today at Cardano 2020, we announced, hemos anunciado, IOHK es una empresa, una empresa también que tiene una sociedad con Coinbase, ¿ok? Que están haciendo esta sociedad con ADA y Coinbase. Y pueden, a través de eso, guardar ADA, Cardano, en Coinbase y hacer el staking. Es decir, te van a dar más y más y más monedas. Básicamente, no tienes que tú simplemente comprar y vender monedas, simplemente las compras, los guardas y te pagan más y más y más. Y puedes en algún momento vivir a lo mejor de esos ingresos pasivos, ¿sí? Hay muchas más criptomonedas que ofrecen eso. Si te interesa eso, comprar una criptomoneda, guardarla sin moverla, sin comprar, vender, mirar, hoy sube, baja, sube, simplemente guardarla y recibir un pago, contáctame, te tengo algunas muy buenas opciones. Y eso es realmente lo que queremos. Antes la gente compraban casas y lo rentaban, tenía problema con la gente que no le pagaban la renta, tenía problema a lo mejor con el gobierno, con los seguros, tenía problemas porque se rompía una tubería. Y ahora la tendencia es que la gente paga, compra criptomonedas y esas criptomonedas se reproducen. Ok, muchas gracias, eso fue todo por hoy. Yo nomás te digo que estás en un tiempo, quédate pendiente, aprende, mira. Suscríbete al canal y comparte mi contenido porque yo quiero que tú y también todas las demás personas tienen estas informaciones cada día. Te mando muchos saludos aquí desde Amsterdam. Sigo mi viaje, pero cada día te voy a informar. Lee mi libro y como mucha gente me ha preguntado por las monedas DeFi, voy a preparar un curso, voy a investigar bien. Voy a darte esas informaciones que tú necesitas para no simplemente saber cuáles son las monedas, porque créeme que hasta a mí se me hace difícil encontrarlos y comprarlos, porque a veces están en bolsas, en exchange, tan pequeñas, cuando ya están en los exchange grandes, ya la primera nata ya la sacaron. Sí, hay monedas que se pueden multiplicar por 1,000, por 5,000, cuando tú sabes dónde encontrarlos, y exactamente eso te voy a enseñar en el curso, que voy a vender muy barato, te va a costar como unos 2-3 cafecitos o así, pero te puedo hacer millones. Créeme que yo estoy ya creando mi portafolio y también estoy programando unos robots que me compran, venden, para simplemente no ganar dinero. A mí no me interesa ya nada de dinero fiat. Yo simplemente quiero aumentar el portafolio de mis criptomonedas. Yo todo meto 100% en criptomonedas. No en una sola criptomoneda, en muchas criptomonedas, porque yo ya no creo en el sistema de dinero fiat. Yo creo que esa es la estafa más grande del mundo, la pirámide más grande del mundo, el dinero fiat. Y si tú no quieres estar cuando esta pirámide se cae y se
hace pedazos. Sígueme, comparte mi contenido, dame likes, ponme comentarios, contáctame y te doy más información para tú guardar una parte por lo menos de tu patrimonio, si no quieres de todo arriesgarte, aunque creo que no es ningún riesgo, sino todo lo contrario. Escríbeme y te puedo pasar información muy, muy, muy precisa y puntual que te permite hoy mismo guardar y asegurar una parte de tu patrimonio en una moneda o unas monedas que suben de precio, que se, en vez de sufrir una inflación, están pasando por una deflación y valen cada día más. Ok, muchas gracias. Espero que te gustó este contenido. Dame un like, compártelo, ponme un comentario y espero de verte mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.